La secretaria de la Juventud, Mariana Ortiz Cabrera, presentó la edición especial de Mercado Alternativo, un espacio que se abre para que los jóvenes emprendedores, diseñadores, artistas y artesanos de Querétaro se den a conocer. La segunda edición del año se realizará en Plaza de Armas, los próximos viernes 14 y sábado 15 de noviembre, con motivo del Buen Fin y previo a las fiestas decembrinas. La estación de radio RMX se suma al evento, ya que realizará el previo 212 RMX en Mercado Alternativo, donde se seleccionarán los proyectos musicales de los jóvenes queretanos para que participen en el Festival 212 RMX, que se llevará a cabo en Guadalajara. Mercado Alternativo se hace con el objetivo de brindar los espacios pertinentes a los jóvenes que tengan algún negocio o algún producto que quieran promocionar para ponerlo a la mano de los consumidores. Algunos de los proyectos musicales que se presentarán son Diluvia, Los Jacks, Los Llévame, Lucy Turbinas, Minifalda, Siria y Te Vale Quién Soy. Algunas de las marcas de los jóvenes emprendedores que participarán en esta edición son La Copquería, Ambientarte, Bunker, Casa Poliedro, Majo Bisutería, Da Substance y Mundele. Cabe mencionar que para esta edición se recibieron un total de 130 solicitudes de proyectos emprendedores y 85 de proyectos musicales. Así que ya lo saben, este 14 y 15 de noviembre asistan a la edición especial de Mercado Alternativo en Plaza de Armas a partir de las 2 de la tarde. Colaborando para Un Cuarto de Expresión, David Ayala.